Las cardiopatías congénitas son muy comunes, la incidencia global es aproximadamente de 6 de cada 1000 recién nacidos vivos en el mundo. Es la causa más común de muerte por defectos congénitos en la lactancia y la mayoría de los defectos se presentan como lesiones aisladas. Como vemos a continuación, la tendencia de mortalidad en las últimas décadas ha disminuido significativamente para las lesiones más importantes en cuestión de cardiopatías congénitas. Lo que voy a hacer hoy es hablar del manejo multidisciplinario de las cardiopatías congénitas un poco. Voy a hablar de nuestro programa en el Texas Children's, voy a hablar de algo de la casuística y problemática de las cardiopatías congénitas en México y voy a abocar la mayor parte de la presentación en el manejo contemporáneo de tres de las cardiopatías más comunes, que son la CIA, la CIB y la tetralogía de Fallot. Este es el Centro Médico de Houston. El Texas Children's se encuentra localizado en medio del Centro Médico. Es el hospital pediátrico más grande de Estados Unidos y tiene diferentes unidades. La unidad de cardiopatías congénitas se encuentra ocupando 5 pisos de la torre oeste del hospital. Este es el equipo, es un equipo multidisciplinario que está formado por especialistas en cirugía, anestesiología, cardiólogos pediatras, especialistas en terapia intensiva, enfermería, personal de apoyo. Y lo más importante es de que este equipo multidisciplinario prácticamente trabaja de manera conjunta alrededor del paciente para proveer el cuidado de las cardiopatías congénitas. Nos gusta verlo prácticamente como un pit stop, donde cada quien tiene un rol específico y entre todos prácticamente participamos en el cuidado de los pacientes con cardiopatías congénitas. Este es el volumen de casos quirúrgicos desde que empezó nuestro programa en 1995. Como ven, hacemos aproximadamente entre 800 y 900 casos en cirugía cardíaca congénita y aproximadamente 550 de esos casos son con circulación extracorpórea. Esta es nuestra casuística de algunos de los casos más importantes en cuestiones de mortalidad y cómo se comparan con el referente de la Sociedad Americana de Cirugía Torácica. Como pueden ver, la mortalidad en general es aproximadamente la mitad de la mortalidad en la mayor parte de los programas en Estados Unidos. En cuestión de cardiopatías congénitas en México, la incidencia exacta se desconoce, pero se estima que aproximadamente 7 de cada 1000 recién nacidos vivos presentan cardiopatías congénitas, lo cual prácticamente se traduce en que cada año nacen 20.000 años con cardiopatías congénitas en el país. Es la segunda causa de muerte en lactantes y en preescolares y la tercera causa de muerte en niños escolares. Uno de los problemas más importantes de las cardiopatías congénitas en México es la centralización. De los 10 programas más importantes de cardiopatías congénitas, 8 se encuentran aquí en el Distrito Federal y la zona conurbada. En los últimos 5 años ha habido una iniciativa de regionalización para tratar de crear y promover algunos programas de cirugía cardiovascular primarios y secundarios en otros países. Esta es simplemente una tabla del número de casos que se hacen en cardiopatías congénitas aquí en México. Como se pueden dar cuenta, se hacen entre 3.500 y 4.000 casos en México y la mayoría de los casos se hacen en el Distrito Federal, en Monterrey y en Guadalajara. Otra parte del problema de las cardiopatías en México, además del número de casos y el número de los programas, es que en muchos de los programas no existe realmente una integración multidisciplinaria entre las diferentes disciplinas. Entonces, los cardiólogos están por un lado, los cirujanos cardíacos por otro lado, terapistas y demás, y realmente hace falta esa integración que es muy importante en el cuidado de pacientes con cardiopatías. Además, hace falta algunos sistemas de mejora y calidad en algunos de los programas. Pero probablemente una de la problemática más importante de cardiopatías en el país es la falta de recursos humanos. Y en recursos humanos me refiero a recursos humanos médicos, personas entrenadas particularmente en el tratamiento de cardiopatías congénitas, cirujanos, cardiólogos, terapistas. Enfermería es un aspecto importante en el país y equipo de soporte. Algo también muy importante es la falta de estadística y medición de resultados. En los últimos 5 años también ha habido una iniciativa de alguno de los programas más grandes del país para tratar de crear una base de datos nacional que creo que va a ser
muy importante para mejorar el tratamiento de pacientes con cardiopatías en el país y obviamente los recursos económicos. Esta es la casuística de cardiopatías más frecuentes en México. La persistencia de conducto arterioso puede ser considerada cardiopatía congénita, pero lo que voy a hacer es que me voy a enfocar principalmente en estas tres en el resto de la plática, CIA, CIB y tetralogía de Fallot. La comunicación interauricular, como todos sabemos, es una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. La gran mayoría de las comunicaciones interauriculares son de tipo secundum, que existen en el centro de la aurícula derecha e izquierda. Aproximadamente 10% son de tipo seno venoso, que se asocian en algunas ocasiones con anomalías de las venas pulmonares, y el 10% son de tipo septum primum. Obviamente las CIAs crean un cortocircuito de izquierda a derecha y la sangre oxigenada del lado izquierdo se pasa al lado derecho y puede causar dilatación significativa de la aurícula y el ventrículo derechos, aumentando significativamente el flujo pulmonar. Y en algunas ocasiones, si no se cierra en la infancia o en la adolescencia y son muy grandes, pueden causar hipertensión pulmonar en los adultos. Los defectos menores de 4 milímetros generalmente se cierran espontáneamente. Los defectos más grandes, si no se cierran en la infancia o adolescencia, pueden causar en adultos arritmias auriculares, disfunción ventricular, hipertensión pulmonar, embolismos paradójicos e insuficiencia cardíaca. Se estima que la sobrevida de un paciente con una CIA moderada o grande que no se trata en la infancia o en la adolescencia es de aproximadamente 36 años de edad. Esta es simplemente una gráfica de Kaplan-Meier demostrando la sobrevida de la población en general y comparándola con la sobrevida de pacientes con comunicación interauricular no tratada. Las manifestaciones clínicas, la mayor parte de los niños son relativamente asintomáticos, pero a pesar de esto, en retrospectiva, cuando uno platica con los padres, se da cuenta que muchos de estos niños tienen algo de intolerancia al ejercicio. Si no se trata, en pacientes más grandes se puede presentar disnea de esfuerzo, fatiga temprana, infecciones frecuentes, arritmias auriculares, principalmente en los adultos, y síntomas de insuficiencia cardíaca. En cuestión de exploración física, el signo más característico es un desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco y un suave soplo sistólico que se produce debido al aumento de flujo pulmonar a través de la válvula pulmonar. Esta es una radiografía clásica de un paciente con comunicación interauricular. Se muestra un poco de cardiomegalia leve y el marcaje de las marcas intersticiales pulmonares es más prominente que lo normal. El diagnóstico es por ecocardiografía. Aquí se puede ver, esta es la aurícula izquierda, la aurícula derecha, y se puede ver flujo, azul significa flujo de izquierda a derecha en este caso, y eso es obviamente diagnóstico en esta enfermedad. Las indicaciones para tratamiento es obviamente si uno tiene síntomas. Si uno tiene signos, como desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco que indican que el flujo pulmonar está significativamente aumentado, si hay un índice entre el gasto cardíaco pulmonar y el gasto cardíaco sistémico calculado mayor al 1.5 a 1, si hay dilatación de las cámaras del corazón derecho o si la CIA es moderada o grande, a pesar de ser asintomática, como mencionábamos, para tratar de mejorar la sobrevida en estos pacientes. El tratamiento quirúrgico se hace con derivación extracorpórea y con esternotomía tradicional. Recientemente hemos estado utilizando esternotomías limitadas, que es una incisión relativamente pequeña, y hacemos una esternotomía en la parte inferior del esternón. En general, los resultados quirúrgicos de CIA son excelentes en las series más grandes en Estados Unidos, con una mortalidad prácticamente del cero y una morbilidad muy baja. Lo más importante es que se obtiene la misma sobrevida a largo plazo que la población normal una vez que la CIA se cierra. Ahora, las otras técnicas que utilizamos son técnicas por dispositivos. Hay tres dispositivos que se utilizan para cierre de CIA en Estados Unidos. Los dos que están aprobados por la FDA son el AmPlatzer y el Helix. El AmPlatzer es un dispositivo de nitinol, es un disco doble y tiene material de poliéster adentro para promover la obstrucción de la comunicación. Se hace con una técnica desde la aurícula derecha, se pasa el catéter a la aurícula izquierda y simplemente se saca la vaina que tiene el dispositivo y el dispositivo se queda en su lugar.
Esto es un ecocardiograma de un paciente con amplatzia. Se puede ver aquí el dispositivo, es un dispositivo grande entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Este es el otro dispositivo, que es el dispositivo de Helix. Está formado por un alambre de nitinol y tiene algo de Gore-Tex por dentro. Y la técnica es muy similar a la técnica del amplatzer. Algo que tiene este dispositivo es que es un dispositivo más suave, entonces el riesgo de erosión es menor, pero tiene a tener un riesgo un poco más alto de embolización comparado con el dispositivo de amplatzer. En el 2004 se publicaron, el registro de amplatzer publicó 28 casos de erosión por el dispositivo amplatzer, con una incidencia calculada en Estados Unidos de 0.16%, que es una incidencia muy baja, pero es una complicación significativa. Y se cree que la erosión por este dispositivo se forma especialmente si se pone un dispositivo grande. Con el ciclo cardíaco, el dispositivo se mueve y puede erosionar la parte superior del domo de la aurícula izquierda o la base aórtica, causando sangrado. Esta es una serie alemana que incluyó 240 pacientes con CIA o un foramen oval patente con ecocardiografía. Las complicaciones se presentaron en 0.8% de los casos. Se presentó una perforación de raíz aórtica, 9 formación de trombos que fueron tratados con anticoagulantes. Pero algo importante que no se había reconocido antes es que el 10% de los pacientes desarrollaron insuficiencia aórtica nueva o progresión de insuficiencia aórtica que tenían antes, que es una nueva complicación posible de estos dispositivos. Y se cree que puede ser causada simplemente por una distorsión del septum que jala la válvula aórtica, que se encuentra muy cerca al septum interauricular. Este es el volumen de casos que hacemos en el Texas Children's en cuestión de cierre de comunicaciones interauriculares. Como se pueden dar cuenta, después de la aprobación de la FDA del dispositivo amplatzer en el 2001, subió significativamente el uso del dispositivo y todo se ha estabilizado. Hacemos aproximadamente 30 o 40 casos de CIA al año. La mayoría, 2/3 partes de los casos se cierran con dispositivo y 1/3 parte de los casos se cierran con cirugía. Esta es la experiencia comparando ambas técnicas. Entre el 2001 y el 2008 hicimos aproximadamente 300 casos. Los casos con dispositivo fueron pacientes generalmente un poco más grandes. La estancia hospitalaria obviamente después de la cirugía es mayor y el costo después de la cirugía es mayor. Obviamente el 100% de los pacientes que fueron cirugía tuvieron cierre de la CIA. El 86% de pacientes que fueron llevados a la sala de hemodinamia para cierre con dispositivo pudieron ser cerrados con dispositivo, el resto tuvieron que ser referidos a cirugía. 3 pacientes con el dispositivo tuvieron comunicaciones residuales. Un paciente con cirugía tuvo reoperación por sangrado. 5 pacientes con dispositivo tuvieron que pasar a cirugía después de eso. Estas son complicaciones quirúrgicas: pericardiocentesis, neumotoras y arritmias. Un paciente con dispositivo tuvo un accidente cerebrovascular, hubo una embolización del dispositivo que tuvimos que remover quirúrgicamente, y un paciente tuvo infección del dispositivo que también tuvo que ser removido quirúrgicamente. En conclusión de las CIAs, ambas técnicas, cirugías y dispositivos, son adecuadas para el cierre de las comunicaciones. El dispositivo tiene una convalecencia más rápida, evita la incisión, evita la circulación extracorpórea y tiene menor costo, pero puede que esté asociada a posibles complicaciones a largo plazo. Y obviamente con cirugías se obtiene el cierre completo de la CIA. Este es más o menos el algoritmo que utilizamos en el Texas Children's para decidir cómo tratar pacientes con comunicación interauricular. Si tiene un paciente con comunicación interauricular que es pequeña, menos de 4 milímetros o asintomática, obviamente el paciente se observa. Si el paciente tiene dilatación de la aurícula derecha, ventrículo derecho, síntomas, o la CIB es moderada o grande, entonces el paciente requiere tratamiento para la CIA. En casos de CIAs pequeñas o moderadas, con márgenes adecuados para cierre con dispositivos determinados basados en ecocardiografía transtorácica, los pacientes son llevados a la sala de hemodinamia para una ecocardiografía transesofágica para definir los márgenes. Si los márgenes son considerados adecuados, se hace el cierre con dispositivo por cateterismo, y si no, el paciente es referido a cirugía. En casos de CIAs grandes, si los márgenes son posiblemente adecuados, el paciente prácticamente se habla con la familia y algunos pacientes prefieren tratar en la sala de hemodinamia de definir el defecto con ecocardiografía transesofágica, y otros pacientes simplemente deciden ir por la cirugía de primera instancia. Y obviamente si los márgenes no son adecuados en la ecocardiografía transtorácica, el paciente es referido a cirugía.
Hablando de comunicación interventricular, es la cardiopatía congénita más común después de la válvula aórtica bicúspide. Se puede presentar de manera aislada, pero la mayor parte de los corazones mal formados tienen algún tipo de comunicación interventricular. Por mucho, la CIV más común es la CIV perimembranosa, que se encuentra entre la válvula tricúspide y la válvula aórtica, que está por detrás de esta comunicación. El 5 al 8% de los pacientes tienen una CIV que se llama infundibular, supracristal o subpulmonar, dependiendo de cómo se quiera llamarse, pero es prácticamente una comunicación que se encuentra entre la válvula pulmonar y la válvula aórtica que se encuentra por detrás. Y eso va a ser importante, vamos a hablar en un momento, en su relación con la válvula aórtica. El 5 al 20% de los pacientes presentan CIVs musculares y menos del 5% de pacientes presentan lo que se llama CIV de entrada o de tipo canal AB. Igual que la CIA, esto produce un cortocircuito de izquierda a derecha, pero en general el cortocircuito es mayor en cuestión de flujo y en cuestión de presión. El flujo pulmonar es significativamente aumentado y todo ese flujo aumentado pulmonarmente se va a los pulmones y obviamente regresa al corazón izquierdo y causa dilatación de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Si no se tratan las comunicaciones grandes, se pueden desarrollar hipertensión pulmonar irreversible o síndrome de Eisenmenger en pacientes después de los 2 o 3 años, depende del tamaño de la comunicación. El 80% de las CIVs cierran espontáneamente. Las probabilidades de cierre espontáneamente dependen de la edad. Aquí se puede ver que si un paciente es mayor de aproximadamente 2 años, las probabilidades de cierre espontáneo con una CIV son muy bajos. En general, factores que se asocian a menos probabilidades de cierre espontáneo son defectos grandes, pacientes que tienen menos de 2 años de edad, o pacientes que tienen CIVs de tipo infundibular o de entrada, que son CIVs que generalmente no cierran espontáneamente. Algo importante en la CIV infundibular y en algunas de las CIV perimembranosas es de que están relacionadas muy, muy próximamente con la aorta. Y entonces se puede causar, una de las cúspides de la aorta puede prolapsarse a través del defecto, este es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y el septum, por un efecto de Venturi, y cuando se cierra la válvula se produce insuficiencia aórtica. Esta insuficiencia aórtica es progresiva. En el caso de CIV infundibulares, prácticamente todos los pacientes desarrollan insuficiencia aórtica si no se tratan. Entonces, la presencia de una CIV infundibular por sí misma es una indicación para tratamiento quirúrgico. Las CIV pequeñas generalmente son asintomáticas y la única manera de reconocerlas es el soplo holosistólico clásico de la CIV. En casos de CIV moderadas y grandes, los pacientes se presentan prácticamente con síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, como son taquipnea, diaforesis, disnea con alimentación, retraso en el crecimiento y ganancia ponderal o infecciones respiratorias recurrentes. En el examen físico, los pacientes generalmente tienen caquexia cardíaca. La saturación de oxígeno en estos pacientes debe ser normal. Si la saturación es anormal, significa que la resistencia vascular pulmonar está aumentada y estos pacientes son pacientes que necesitan cateterismo cardíaco antes de entrar a cirugía. Taquipnea, el soplo holosistólico. Algo importante del soplo es que el soplo es más fuerte entre menor sea el tamaño de la CIV, y eso es simplemente porque el flujo es aumentado entre más chica sea la comunicación. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva van a presentar galope ventricular o un tercer sonido cardíaco. Esta es una radiografía clásica de un paciente con CIV, cardiomegalia significativa, y las marcas intersticiales pulmonares son muy prominentes. El diagnóstico es básicamente ecocardiográfico. Aquí se puede ver una comunicación de tipo canal AB entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, una comunicación muscular, y con el Doppler también se puede utilizar para ver cuál es la localización, especialmente de comunicaciones musculares. El manejo médico es de terapia anticongestiva con diuréticos, furosemida, espironolactona, inhibidores de la ECA como el captopril. En pacientes lactantes se hace suplementación alimentaria para tratar de aumentar las calorías que los pacientes están consumiendo, y eso se usa con fortificación de la leche o en algunas ocasiones alimentación por sonda. Obviamente, si un paciente necesita alimentación por sonda, es probablemente un paciente que necesita tratamiento quirúrgico de la comunicación. Las indicaciones quirúrgicas: una CIV grande con síntomas, esos pacientes generalmente se llevan a cirugía. Pacientes que presentan síntomas a pesar de tener un tratamiento médico adecuado.
Como habíamos mencionado, CIV es de tipo infundibular o de entrada, por sí mismas son indicaciones quirúrgicas. Involucramiento de la válvula aórtica independientemente del tipo de CIV es una indicación para cirugía. Dilatación progresiva del ventrículo izquierdo, episodios de endocarditis infecciosas o falla de cierre espontáneo más allá de los 2 años de edad. Este es el algoritmo más o menos que usamos en el Texas Children's. Si se tiene una comunicación interventricular y el paciente tiene insuficiencia aórtica o la CIV es de tipo infundibular o de entrada, se procede con cirugía directamente. Igual si el paciente tiene más de 2 años de edad, también se procede con cirugía. Si el paciente es menor a 2 años de edad, pero la CIV es grande y el paciente tiene síntomas, esos son pacientes que generalmente también se refieren a cirugía. En el caso de pequeñas y moderadas CIVs, el manejo es médico. Y durante el manejo médico, si hay persistencia de síntomas, dilatación del ventrículo izquierdo o una falla de cierre después de los 2 años de edad, entonces el paciente se refiere a cirugía. El tratamiento quirúrgico se usa la bomba cardiopulmonar. Lo hacemos a través de la aurícula derecha, esta es la válvula tricúspide, y a través de la válvula tricúspide estamos viendo el defecto, que en este caso es un defecto perimembranoso grande, donde se ve la válvula aórtica por el otro lado, y se pone un parche. Diferentes centros utilizan diferentes tipos de parches, nosotros usamos pericardiotólogo, que es gratis y está ahí. O sea que. Estos son los resultados quirúrgicos en nuestro hospital. En una serie de 215 pacientes, 30% tenían síndromes genéticos, 80% de los pacientes eran ambulatorios y como se ve la casuística es similar a la que ya habíamos mencionado. Estas fueron las indicaciones quirúrgicas en estos pacientes. La mayoría de los pacientes tuvieron síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva o sobrecirculación pulmonar. Unos pacientes por retraso en el crecimiento o ganancia ponderal. Y aproximadamente el 15% de los pacientes fueron por problemas de la válvula aórtica. Nuestra estancia en pacientes ambulatorios es aproximadamente 5 días después de la cirugía. Complicaciones en toda la serie, tuvo 2 reoperaciones por sangrado y un derrame pericárdico. Y ningún paciente tuvo bloqueo auriculoventricular o requirió marcapasos. La mortalidad fue solamente un paciente, que fue un paciente sindrómico. Se utilizan dispositivos para cierre de comunicaciones interventriculares, también dispositivos Amplatzer, solamente para CIVs musculares. Hace varios años intentaron cerrar CIVs perimembranosas y hubo en una serie grande de diferentes países, diferentes centros en diferentes países, se encontró que la CIV perimembranosa se tenían 13% de anomalías de conducción. 2% de los pacientes necesitaron marcapasos, 9% desarrollaron insuficiencia aórtica, 9% desarrollaron insuficiencia tricúspide y el cierre completo de la CIV fue 58% inmediatamente y 83% a 6 meses. Basado en esto, la mayoría de los hospitales en Estados Unidos no utilizan este dispositivo. Hay algunos dispositivos que se están tratando de mejorar actualmente y que se encuentran en investigación para ver si pueden ser utilizados para esta indicación. En conclusiones de la CIV, la mayoría de los defectos van a cerrar espontáneamente. La cirugía está indicada en defectos grandes sintomáticos, CIV con insuficiencia aórtica, síntomas a pesar de manejo médico, pacientes mayores de 2 años de edad y en CIVs que son infundibulares o de entrada. Y los resultados quirúrgicos son excelentes. Hablando de la tetralogía de Fallot, la causa de la tetralogía de Fallot es un desplazamiento de esta parte de músculo que se llama septo infundibular hacia el tracto de salida derecho. Este músculo debería estar alineado con el resto del septum y cuando se mueve crea una comunicación interventricular grande, causa el cabalgamiento aórtico, obstruye el tracto de salida del ventrículo derecho y todo eso obviamente lleva a hipertrofia del ventrículo derecho, que son las 4 características que se observan en los pacientes con tetralogía de Fallot. La manifestación clínica es cianosis. La cianosis es variable y depende del grado de obstrucción del tracto del ventrículo derecho y es generalmente progresiva. Los pacientes pueden presentar crisis hipercianóticas, un soplo sistólico de eyección y en pacientes más grandes pueden presentar hipocratismo digital. Esta es la radiografía clásica con el corazón en bota y eso se produce por la hipertrofia del ventrículo derecho. Por ecocardiografía se puede ver, esta es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aquí se ve la comunicación interventricular grande con una aorta cabalgando en el septum y este es un eje corto donde se observa la válvula aórtica, este es el defecto, este es el septum infundibular y como se ve, ese desplazamiento del septum infundibular que debería estar aquí causa la obstrucción de la salida, el tracto de salida del ventrículo derecho.
La historia natural es de cianosis progresiva, la sobrevida es de 20% a los 10 años o de menos de 5 a 10% a los 20 años si no se trata. Hay un alto riesgo de falla cardíaca, embolismo paradójico y endocarditis infecciosa. Esta es una gráfica de Kaplan-Meier donde se ve la sobrevida de la historia natural de pacientes con tetralogía de Fallot comparada con la población normal y comparada con resultados quirúrgicos históricos. Como podemos ver, los resultados quirúrgicos contemporáneos prácticamente han hecho que la sobrevida de estos pacientes sea muy equivalente a la sobrevida de la población normal. Hay dos estrategias y dos filosofías completamente diferentes que se hacen en diferentes centros en Estados Unidos y en el mundo. Una es la reparación neonatal, y para eso se usa la reparación clásica transventricular que fue descrita en los 50s. Y la otra es la reparación con lo que llamamos transauricular y transpulmonar, con la preservación del infundíbulo, que es la técnica que nosotros utilizamos. Esta técnica es muy difícil de aplicar en pacientes muy pequeños, entonces algunos de los pacientes que necesitan, que están sintomáticos, necesitan paliación con una fístula sistémico-pulmonar de tipo Blaylock-Taussig antes de la cirugía. Esto es cómo se hace la reparación neonatal transventricular. Como se dan cuenta, es una incisión muy grande que se lleva desde la arteria pulmonar, a través de la válvula pulmonar, el tracto salida del ventrículo derecho y hasta la mitad del ventrículo derecho. Algunas de las coronarias que pasan por ahí, de las ramas coronarias, tienen que sacrificarse. Aquí se ve la comunicación interventricular que se cierra por este mismo defecto y después se pone un parche muy grande cubriendo toda esta reparación. Perdón por la calidad de este video lo bajamos de YouTube, pero este es prácticamente cómo se hace la reparación transventricular. Como se ve, se hace una incisión muy grande a través del tracto de salida, la válvula pulmonar. Y después la incisión se extiende proximalmente hacia el ventrículo derecho, hasta que se puede visualizar la comunicación interventricular. Se resecan todos los músculos hipertróficos infundibulares y después se cierra la CIV con un parche y se cierra y se pone otro parche para cerrar el defecto. Obviamente, la mitad del ventrículo derecho, de la pared anterior del ventrículo derecho, ahora es parche, por lo cual el infundíbulo no tiene ninguna actividad contráctil. Esta es una resonancia magnética de un paciente varios años después de una reparación de este tipo, y como se pueden ver, este es el anillo pulmonar, este es prácticamente una tercera parte del ventrículo derecho, y todo esto parte es un parche que es no contráctil, y funciona como una zona de capacitancia que realmente no ayuda en lo que es la función del ventrículo derecho. Lo que se tiene con esta estrategia es una ventriculotomía amplia con parche, la ausencia de contractilidad del infundíbulo, se sacrifican ramas coronarias y obviamente por definición insuficiencia pulmonar severa. Esto conlleva varios años después a dilatación y disfunción ventricular y arritmias auriculares y ventriculares. Prácticamente todos los pacientes que tienen esta terapia necesitan un reemplazo valvular pulmonar años después. La estrategia que nosotros usamos es transauricular y transpulmonar. Lo que hacemos es, usamos circulación extracorpórea. Mucha de la cirugía se hace a través de la aurícula derecha. Se abre la aurícula derecha, esta es la válvula tricúspide. Trabajando a través de la válvula tricúspide, se ve la comunicación interventricular. Se resecan todos los músculos hipertróficos infundibulares que están causando la obstrucción. Después se cierra la CIV, muy similar al cierre normal de la CIV. Y luego se hace una incisión muy pequeña en la arteria pulmonar para examinar la válvula pulmonar. En algunas ocasiones la válvula pulmonar es adecuada. Si la válvula pulmonar no es adecuada, entonces extendemos la incisión un poquito y para poner lo que llamamos un parche mini transanular. Pero toda esta zona del infundíbulo ventricular y músculo ventrículo derecho se preserva. Y el resultado final es simplemente un parche muy pequeño. Esta es la cirugía, como la hacemos en el Texas Children's. Se establece circulación extracorpórea, este es el catéter aórtico, la vena cava inferior, y en este caso el paciente tenía dos venas cavas superiores, izquierda y derecha. Se pone el catéter de cardioplejía, se hace el pinzamiento aórtico, y mientras el corazón se está deteniendo, abrimos la aurícula derecha. Trabajando a través de la válvula tricúspide, se hace la resección de todo lo que es el músculo hipertrófico infundibular, lo que estamos haciendo ahí.
Como se dan cuenta, esto es muy difícil en un paciente que tiene menos de 4 o 5 kilos, y es por eso que no lo hacemos en etapa neonatal. Se examina la comunicación interventricular a través de la válvula tricúspide, y luego se hace el cierre de esa comunicación con un parche de pericardio autólogo. Al terminar el parche, se examina la válvula tricúspide para estar seguros de que la válvula está competente, que es el caso en este caso. Y luego se hace una incisión pequeña en la arteria pulmonar, se examina la válvula pulmonar, en este caso la válvula pulmonar es adecuada, es un poquito pequeña. Entonces lo que estamos haciendo aquí es una valvotomía pulmonar, simplemente abrirla un poquito para que no haya obstrucción a ese nivel. Y resecamos un poco más de músculo infundibular a través de la válvula pulmonar. Aquí lo que estamos haciendo es midiendo la válvula pulmonar para estar seguros de que el tamaño es adecuado en este paciente. Y simplemente se cierra esa zona de la arteria pulmonar con otro pedazo de parche pericárdico. En pacientes que son menores de 4 o 5 kilos, que necesitan cirugía, entonces utilizamos una fístula de Bleyl octave suction para poder hacer que los pacientes crezcan antes de tener la cirugía. Este es el algoritmo que utilizamos. Si un paciente tiene tetralogía de Fallot, si el paciente es asintomático y tiene saturaciones mayores al 80%, si el paciente es menor a 5 kilos, lo observamos, y una vez que crece mayor de 5 kilos, entonces le hacemos la reparación completa con preservación del infundíbulo. Si el paciente tiene más de 5 kilos, incluso si es asintomático, hacemos la reparación. En caso de saturaciones menores a 85% crisis perianótica, pacientes sintomáticos, si el paciente es mayor de 5 kilos, hacemos la reparación completa, pero si el paciente es menor a 5 kilos, entonces hacemos la etapa intermedia de la fístula de Bleyl-Octave antes de proceder con la cirugía. Las ventajas de la preservación infundibular son la preservación de la válvula pulmonar en algunos casos, preservamos el músculo infundibular en todos los casos, y eso creemos que se traduce en una mejor función del ventrículo derecho y posiblemente mejor tolerancia a la insuficiencia pulmonar, incluso en casos en los que tenemos que abrir un poco la válvula pulmonar, y a largo plazo posiblemente menos arritmias. En una de nuestras series más recientes, de 304 pacientes con tetralogía de Fallot aislada que tuvieron este procedimiento, el 17% de ellos requirieron una fístula intermedia de Bleyl-Octave y pudimos preservar la válvula pulmonar en 26% de los casos. En cuestión de complicaciones, 3% fueron arritmias, ningún paciente requirió marcapasos, 7 pacientes tuvieron sangrado postquirúrgico y solamente 5 pacientes murieron y todos esos pacientes fueron sindrómicos. La sobrevida en pacientes no sindrómicos con tetralogía aislada fue del 100%. Son nuestras curvas de Kaplan-Meier. Sobrevida global de toda la corte a unos 7 años es 96 a 97%, pero muy importantemente la libertad de reintervención a 7 años fue del 96%. En pacientes que tuvieron un seguimiento de más de 7 años, que fueron 65 pacientes, el 97% de los pacientes tuvieron función del ventrículo derecho normal. Ningún paciente presentó dilatación severa del ventrículo derecho, obstrucción de salida del ventrículo derecho o arritmias. Y la capacidad de ejercicio fue prácticamente normal. Esto es simplemente para darles una idea de la comparación en cuestión de libertad de reintervención entre nuestra serie y dos series importantes en las que se aplicó el abordaje transventricular a la etapa neonatal. Y como pueden ver, esos pacientes necesitan intervenciones a 5 años mucho más comúnmente que los pacientes con la estrategia que utilizamos. Entonces, en conclusión, por la tetralogía, la intervención quirúrgica está indicada en pacientes que están desaturados menos de 85% con crisis hipercianóticas. La reparación transauricular y transpulmonar con preservación infundibular tiene excelentes resultados a corto y mediano plazo y no se tienen todavía resultados a largo plazo. Tendremos que ver a largo plazo cómo suceden estos pacientes. Quiero agradecerles su atención y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan.